El chile. Bueno, chicas, yo vengo a la tienda, a la Target. Quiero comprar, porque aquí está un Starbucks. Me voy a comprar un café de Starbucks. Y ¿qué les iba a decir? Iba yo a ver si encontraba yo más cosas para decorar. Se vuelve aquí en mi carro para decorar mi casa de Navidad. Y luego que no he venido para acá a Target, luego tienen cosas de Navidad. Tienen cosas de Navidad, pero venía más por el café de Starbucks. Chicas, mi cabello está bien esponjado ya que me bañé anoche y mi pelo está bien mojado. Todavía atrás lo siento mojado. Este season to be hot, jolly. Oh, to be baking. Miren. Está bonito. Arbolitos chiquititos que son $3. Miren qué hermosa está esta decoración. Miren. No, está pesado. Son palos pintados. Ese arbolito, qué bonito. Miren esos chiquititos. Mejor traer un carrito o algo, porque yo pensé que no me iba yo a venir a ver, pero voy a agarrar mi pan.
Ahí está uno, pero no sé si lo están utilizando. No sé. Ahí están más decoraciones. A ver, ¿quién es este carrito? Dejaron abandonado. Y bueno, aquí ando como con mi greñero. Miren las stockings. Miren este. No hace ruido. Qué bonito este. Está bonito. Qué bonitas cosas tienen. Miren. Con las iniciales, $13, está caro. So cute decorations. Yo no quiero comprar mucho de esos porque luego mis hijos me los quiebran. Ayer Mayeli me quebró uno, pero nada más tienen uno aquí. Y falta José. Ese falta José. Ay, miren estos. Ay, me encontré uno de estos. A ver cuánto cuesta esto. Miren, yo quiero uno de estos, pero ¿dónde hay más? Voy a chequear. Lo voy a poner aquí. Un osito. No veo. Estos arbolitos tienen luz, ok. Miren, tienen luz. Oh, y tan baratos, $15. Bueno, chicas, yo ya llegué aquí a mi casa. Me voy a hacer un sándwich. Miren, aquí traigo mi café de Starbucks. Es el white chocolate mocha. Miren mis pelos. They're not even cute. Oh my god. Me voy a hacer un sándwichito. Que me gustan. Sándwich. Porque me fui a comprar el pan, porque yo el pan que compré tiene muchas calorías y este tiene nada más 45 por cada una. Es como menos de un slice of bread de las normales, como rebanada de las normales. Es casi, hasta menos es. Porque las regulares son de 100 y algo. Y esas son 48 cada una. Ajá. So, voy a ganar el más. So, yo estoy aquí en mi casa. Nada más voy a ponerle. A ver si tengo tomatoes. Y no tengo jalapeños. No, no tengo. Miren, chicas, mi sándwich. Acá está mi café, miren. Agarré el grande.
Yo casi no como mi mesa, chicas, porque me siento lonely. Qué rico está mi sándwich, miren. Yo ahorita, chicas, voy a empezar a editar. Este el thumbnail para el video que subí ayer. Entonces lo que voy a hacer ahorita, ya luego cuando termine de hacer eso, voy a empezar a subir otro video. Y de ahí mientras limpio mi cuarto, porque aquí ya está limpio, nada más me falta trapear. Y limpiar un poco las mesas, porque siempre, siempre se me ensucian por los niños. Y se ve más lo sucio por lo mismo de que tocan, andan toqui toqui aquí y se marcan los dedos. Y es lo que hago todos los días, chicas. Le paso allí un trapo muchas veces al día, diría. Y pues el otro día compré el organizador para mis zapatillas. Quería sacar todo antes de empezarlo a hacer y pintar, pero mi esposo dijo que no, me dijo no lo hagas. Oh sí, chicas, le mando un saludo a mi bella, hermosa Diana, Dianita, siempre chula, la cachichurris. Le mando un besito a ella y a sus hermosos hijos que están super, super cute. Me encanta ver a sus hijos. Teto, he's so funny. A su hija, le mando saludos a su hija Micaela, que está súper, súper bonita, que yo tuve el placer de conocerlas en persona. Su hija está bien, pero bien bonita. Igualita a la mamá, a todos sus hijos, a sus gemelos, al bebé, al niño más grandecito. I forget his name, Darwin, is it? If not, I'm sorry. Pero sí le mando un saludo a todas, a todos, ¿cómo se llama la niña? La chiquitita, la que es antes de los gemelos. Necesito memorizarme sus nombres. Pero sí, le mando un saludo a la cachichurris, a Dianita, chula, hermosa. Le mando un saludo a ella y a toda su hermosa familia, que me encanta ver sus vlogs de mi amiga Diana. Luego las veo, ¿ok? Yo estoy aquí tomándome, mire, mi cafecito. Aquí estoy sentada, cruzada de patas. Bueno, chicas, yo estoy aquí acostada. Son las 1:48. Estoy subiendo bastantes videos que tengo ya grabados en mi teléfono porque necesitaba borrar y hacer espacio para poder grabar más hoy día. Y pues, chicas, en el video pasado, creo que fue ayer, antier, cuando me enteré de que mi abuelita estaba enferma, yo no sabía hasta ese día que me enteré. Ya ni le seguí grabando ni nada de eso, porque me sentí muy mal y todavía me siento bastante triste, porque ella ya se recuperó, gracias a Dios ya se está recuperando, pero todavía está mala, pero ya comió, ya habla y todo eso. Pero me da bastante tristeza porque yo desde chiquita ella me cuidaba, me cuidó y me cuidaba. Cuando mi mamá se vino a los Estados Unidos, yo era mi hermana, mi prima Miriam, mi primo Álvaro, mi hermano Neri, mi prima Mayra y yo, que pues nuestros papás nos dejaron, ya saben, para un mejor futuro, para hacer más dinero, ya saben. Y pues nos dejó con mi abuelita, y pues para mí mi abuelita es mi mamá.
aparte de mi mamá, pues para mí mi abuelita no es solamente mi abuelita, sino que mi mamá también, que ella me cuidó bastante, bastante. Yo creo que ella fue más cuidadosa conmigo por lo mismo de que yo estaba yo enferma, siempre me enfermaba yo del asma, estaba yo me enfermaba yo bien feo de la asma, y ella siempre me cuidaba, me enchamarraba toda bien y me cuidaba bastante mi abuelita, y me da mucha tristeza, chicas, de que yo no pude estar allí con ella, que no pude estar yo allí con ella en esos momentos difíciles, que estaba ella ahora y ella está enferma, y yo no puedo estar allí para estar con ella así como ella estuvo conmigo. Yo puedo estar allí con ella, ¿saben? Puedo agarrar maletas e irme, pero saben que yo no puedo regresar para atrás. Aquí tengo mi familia. Ese es el precio que para las personas inmigrantes, es el precio que pagamos nosotros por un mejor futuro, buscando un mejor futuro aquí. El precio que nosotros pagamos es no estar con nuestra familia. A mí me da mucha anxiety, mucha ansiedad y mucha tristeza, sentimientos tristes, porque me acuerdo cuando mi abuelito pues falleció, el papá de mi mamá, que es esposo de mi abuelita que está enferma ahora, y nosotros no pudimos hacer nada. Estar aquí ni tan siquiera abrazarlo. Ay, chicas, perdón. Ni abrazarlo por última vez, ni darle un besito de despedida. Y yo no quiero que pase eso. Yo solamente le pido a Dios que le dé más salud a mi abuelita. Mucho más tiempo de vida, porque saben que todos todos pues en un momento o no quieran aceptarlo, pues uno tiene que irse con Dios, y saben, me duele pensar eso, pero yo me conformo que nada más que mi mamá pueda ir a ver a mi mamá, a mi abuelita, que mi mamá, pues me conformo solamente con eso, que mi mamá pueda ir a ver a mi abuelita, y perdona a mi familia si a lo mejor alguna de las palabras que yo esté diciendo en estos videos, o que a lo mejor digan, ¿para qué estás hablando de eso? No estés hablando de eso. Yo le he pensado mucho en hablar de esto aquí en mis vlogs, pero ese es como mi historia, mi vida mía y cómo yo me siento. Y a lo mejor familia se enoje de que diga, no quiero que estés hablando de eso, o sea, eso es privado, o para qué estás hablando de eso. Y no, I don't know, no sé, pero I'm just rambling. Pero esta es mi vida, cómo yo me siento, y yo nomás quería compartir esto con ustedes. Yo sé que yo no soy la única que está sufriendo de algo así, y ni la última voy a ser, pero sí, en el momento pues duele, y pues como les vuelvo a decir, ese es el precio que pagamos nosotros los inmigrantes que venimos a este país para un futuro mejor, es dejar a nuestros seres queridos y posible no volverlos a ver. Y así pues, a mí pues me trajeron desde chiquita, ya tiene harto tiempo que no he regresado a México, pero bueno, chicas, así es. Pero bueno, chicas, yo luego las veo. Yo voy a esperar a que se. Ya faltan 5 minutos. Ya me tengo que ir. Luego las veo, ok. Me voy a tener que poner mis zapatos.
Tengo que irme, no, no he comido nada desde la mañana. Que me desayuné un sándwich. Miren, chicas, este labial está tan bonito, miren. Tan bello, bello. Me encanta este labial y no quiero que se me termine. Este es edición limitada de los de Too Faced. Los de Too Faced, de la colección de Navidad que sacan cada año. Creo que este es de hace 3 años o 2 años, que es que es como de Candy Cane. Así como, ahorita se los enseño, espérense. Déjenme ir a mi cuarto. Ay, güey. Déjenme ir a mi cuarto para enseñárselos. Miren, aquí está. Miren, es este. Está tan hermoso. Este se llama Candy Cane. Ya, Candy Cane. Está tan bello. Es como un rosadito, fucsia rojo. Como que le combina ese, pero es como un rojo también. Está tan bello, también, tan bello. Siempre me han preguntado, cuando me ven este labial, me dicen, ¿qué labial traes? Está tan bonito. Ese es de los de Too Faced. Pero bueno, miren, aquí tengo mi tiradero, chicas. Mi hijo el otro día me sacó todas mis cosas que tenía yo en mi bolsa y me saca mi dinero luego, Víctor. Como su papá ya lo acostumbró a que le da dinero y luego le anda bolseando sus bolsas de su papá para sacarle dinero. A mí ya también me anda sacando dinero del mío. Y bueno, aquí todavía tengo bastantes cosas. Tengo que, aquí quiero poner el ese que les digo. Ay, no, tengo un tiradero aquí en este cuarto. Ay, no. Yo ahorita voy a ir a ver. Miren, chicas, yo me estoy comiendo aquí unos pickles. No sé a quién, yo sé que a bastantes personas les da asco, pero a mí, miren. Está bien rico. A mi esposo no le gusta los pickles. Me da asco. Por eso es que he dejado de comer, porque a mi esposo le da asco, pero a mí me gusta. Yo no soy como Jacqueline Hill, que ella dejó de comer. No, nunca probó pickles o dejó de comer pickles porque a su esposo no le gustaba. Como bastante, no sé si ustedes sepan, pero Jacqueline Hill se dejó con su marido. Ella ahora tiene un novio, él tiene una novia. Y en un video que ella sacó en su Snapchat, creo, o en Insta Stories, sacó, dijo que cuando fue a decirle a su esposo que ya no, no sé qué, le dijo algo y luego, by the way, le dijo, comió así enfrente de él. Y así, nada más. Como que diciendo que, nada más porque le decía a ella que no le gustaban los picos también. Ella dijo que tampoco le gustaban los picos, nada más porque a él no le gustaban los picos. Pero yo no. A mí sí me gusta algo y a mi esposo no le gusta. I don't care, yo me los como. Pero yo dejé de comerlos porque creo que tienen mucho sodio. Ay, no, no, no tanto, 260 de sodio y 5 calorías por una onza, que son como 3 cuartos, no sé, por ahí. I don't know, but they're good. Ya me terminé esto y pues yo ya me voy. Bueno, chicas, yo ya voy de salida a recoger a mis hijos. Ay, no, Dios mío, no me gusta juzgar a la gente, pero mis nuevos vecinos, como que, bueno, mi vecina nueva, como que no le hace caso a los niños de ella o los deja hacer lo que ellos quieran porque ellos andan caminando afuera. Hay un niñito que también es como la edad de mi hija Mayeli, como 4 años y nada más se la pasa afuera y la señora ni los cuida y así los niños. El otro día vi que estaba como que reventando una bombilla de luz en el piso, enfrente de mi casa, en la carretera. La agarró y la tiró bien feo y se tronó. Y del otro lado, donde no hay tráiler, enfrente de mi casa, ya hicieron un hoyo grandotote. Un hoyo bien, bien grande.
Y no, hombre, no. Ay, no, si yo tengo problemas con la vecina que me roba, ahora la familia del otro lado, así yo estoy en el medio, oh my God. Destructora. Robateros, destructores. Y hace ratito estaba yo editando un video para subirlo al canal. Y esa señora tiene bastantes hijos. O sea, a mí no me importa. O sea, cada quien, you know, a mí no me importa que tenga muchos hijos. Pero, o sea, yo ya ni sé si serán de ella o no sé, porque tiene bastantes niños. Hasta el vecino del frente, que él tenía sus dos árboles. Bueno, tiene dos árboles y los niños de ella le invadían su lugar de paz, donde ellos se sentaban, porque ellos tenían una hamaca de los dos árboles, y pues allí pues sus cosas del vecino del frente, es frente de ella y frente de nosotros está el vecino. Y los niños, todos los niños, eran como seis niños que se subían ahí arriba de su hamaca. Hasta el señor tuvo que quitar su hamaca porque pues esos no sé, la mamá no les dice nada, no sé, like she don't give a fuck or something. Pero o sea, hasta los tuvo que quitar, y los niños nada más se la pasan afuera en frente de todas las casas allí haciendo sus travesuras. Y luego ahorita es que yo salí para afuera, vi a un niñito, pues no fue a la escuela, no lo llevó su mamá a la escuela. Cada quien, pues, you know. Yo no juzgo porque yo no sé por qué no fue a la escuela. Pero el niño no fue a la escuela y estaba haciendo mucho ruido al lado de mi casa. Y traía como una flecha o un palo con punta o no sé qué. Creo que esos son sus signs que ponen afuera, no sé. Pero lo traía y le estaba pegando contra un board de foam. No sé, como una plancha de foam. Y le estaba pegue, se lo estaba aventando, le estaba haciendo hoyos. Bueno, yo no juzgo al niño, no lo juzgo, porque pues yo también fui niña y también anduve haciendo allí mis cosas así. Pero pues yo tampoco fui tanto así de porque miren, no sé si les conté, pero el sábado que tuve que maquillar a las dos personas de la mañana, que les comenté que maquillé, vino a la maestra de mis hijos enfrente de mi casa. No, vino a mi casa porque ella peina, ella hace peinados y toda la cosa, y ella se parqueó enfrente de mi casa, pero como que su carro entre el medio de la calle, pero también hacia la pues mi grama enfrente de mi casa. Pues bastantes personas se parquean así porque está chiquito los lugares y no hay parqueos si hay muchos carros. Yo tengo mi van, mi carro, y luego estaba el carro de mi clienta, y pues ella se parqueó allí. Está bien. Pero alguien vino a pegarle a su carro de ella. Le pegó, no, no fue que haya sido otro carro, no fue de que haya sido otro carro y que la haya pegado, porque no hay ningún dent ni scratch que un carro venga y le haya pegado, porque si fuera sido un carro también le fuera pegado como al carro de los lados o lo que sea, o de atrás o lo que sea, pero no le pegó un carro, fue alguien que le vino a pegar con una piedra o algo, porque yo he visto a esos niños aventar piedras y no quiero juzgar porque no los vi. Pero ojalá que no haya sido ellos, pero alguien vino a pegarle en la atrás de su vidrio de atrás, se lo estrelló todo. Ahora la muchacha tiene que pagar 300, ni lo que fue a ganar allí a peinar a las dos chicas que peinó. Me dio bastante tristeza. La señora tiene un perrote bien grandote. Pero ojalá que no me hagan daño sus niños ahí al lado, porque voy a tener problemas, y no me gusta tener problemas con los vecinos. Yo soy de esas personas que evito tener problemas con los vecinos o con la gente. Evito tener problemas con mis vecinos, porque si somos vecinos hay que llevarnos bien y así.
Pero miren, chicas, algunas de ustedes por Facebook y Snapchat me estaban diciendo que les gustaban bastante mis lentes. Miren, los compré en Ali. Bueno, chicas, yo vine a dejar a mi hermano que me fue a recoger a mi hija donde le ayudan a hacer su tarea. Ahí está. I am so proud of my daughter. Estoy bien, bien feliz que ella agarró unas buenas notas en la escuela. Hicieron un examen y agarró una B. So that's good. She's doing good. Ya voy para la casa. Ya me voy para la casa. ¿Quién nota que me encantan los shorts? Mire. Traigo este camisa. Haciendo toda ratchets. Hola chicas, bueno, todavía son, bueno, ya son las 6:43 y estoy aquí sentada con mis hijas. Miren, mis hijos, ya baña Víctor, está bañado. Johanna no se ha bañado, la cochina. Entonces, le estoy diciendo que se bañe, pero está ahí comiendo. Mira, todos los enamores. Papi, ve a traer la toalla para que te seque el pelo, córrele. Víctor ya se cambió, miren, ya se cambió solito. Look what my husband brought me. Ay, ay, ay. Tortillas para mi viejo. ¿El tren? ¿O es atrás de la casa? De la casa de los... ¡Párale pues, papi! ¿Qué estás haciendo, papi? Estoy lleno. Dale, ponte a correr pues. Ay, es so cute, papacito. Ay, está mi bebé. Claro. Mm. No, rico, papi. Yo. Don't know, un poco en el tiempo. Sí, qué guapo, mi viejo. Yo corría para detener un tsunami que se dirigía hacia. ¿Qué estás comiendo, papi? Hace unas semanas. ¿Ranch con qué? Antes de que tuvieras antes de eso, refuerzo a su super velocidad y me atraviesa el corazón. Sí, exacto. Sí, y si no son sueños, tal vez. ¿A qué te refieres? Memorias. Ya me perdí. Y si ese día Cisco descubrió que Wells es el Flash Reverso y Wells lo mató, pero cuando viajé un día al pasado. Bueno, chicas, yo estoy aquí en mi cuarto. Me estoy desmaquillando con ese, ni sé si será desmaquillante. Comforting Micellar Water. Dice que es limpieza para el rostro. Y es de esta marca, miren. Me gustó, lo compré en Marshalls. Me costó $2.99. Y sí me quitó el maquillaje, miren. Pero este me ardió un poquito los ojos. El agua de micelar no me arden los ojos. Esta sí. Pero sí me quitó bien los de abajo de los ojos. Lo que es luego se me tarda para... A veces luego ni se me quita. Con el agua micelar. Pero hoy probé otro. Ah, oh, miren, hasta me quitó el glue. Me quitó el glue. No me quedó glue. Siempre me queda glue en las pestañas. Y esta vez no me quedó nada de glue. I look ratchet. Oh, hold on. Ay, ay, ay. Hold on. Es imposible. Yo necesito limpiar aquí este cuarto. Yo me acuerdo, antes siempre tenía mi cuarto bien limpiecito, chicas. Ah, bueno, mi área de mi maquillaje. Pero ahora en esos días, bueno, siempre lo tenía yo bien limpiecito cuando todo esto estaba en mi cuarto. Ya cuando se cayó el techo, ahí me desmadró toda. Pero miren. Ya me quité todo el maquillaje. Bueno, eso uno dice, ¿no? Yo pensé que estabas viendo a tus hijos. No. Me estoy quitando mi maquillaje.
Me estoy quitando mi maquillaje. Se me ardieron mis ojos. ¿De qué? ¿Quítate ahí? Chamaca, cochina. Mi bañé, mi taller. Mi colina. ¿Estás el pelo? My face looks shiny. Mira mi nariz como se ve de shiny. Papi, tu pantalón está sucio. Papi, tú no tienes calor. Yo tengo un chingo de calor. Eso que me bañé. ¿Quieres chorizo con huevo hoy? Yo hoy quiero chorizo con huevo. ¿Qué? Chorizo con huevo. ¿Quieres o no quieres? Yo sí. Ustedes comen ya hasta el final. Ustedes han... ¿Tú viste una como un cup? Que... ¿No quieres tortilla? ¿Sí o no? Mira. Of course, my hair. My hair's too long. Wait. Mayeli, ¿quieres chorizo con huevo o no? I'm so thirsty. Okay. For my little reindeer. My elf on the shelf. Can you move a little bit? Right there. My little elf on the shelf. Right. Excuse me. My little elf is right there. Arriba del chile. Right there. Look. My mom's. There. Hi guys. It's me on the elf. Right there. Like right there, right there. Can you see the elf? Hi guys. No, the elf. Enseñala, Mayeli wants to say hi. Hi guys. There's my elf getting on the chile. He's a little. My mom wanted to join the game. My mom wanted to join the crash camp. Look here, okay? Yeah. Look right here. That's okay? The camera right here. But guys, simple. My daddy speak in English. Go show them the you guys speak English. Go. Reindeer. Look at that Christmas tree. Look at it. It's so beautiful. It's candy cane. I love. And like this. Here, Maya, you can get this. The words, guys. There's the words. There's like decorations. Oh, look, it's so beautiful, huh? It's so beautiful. It's like the decoration, pretty decoration, and the glitter, glittery. Look at this. Look at. Bueno, chicas, yo ya me voy a dormir. Tengo mucho sueño. Voy a dejar subiendo un video para publicárselos mañana. Quiero subir dos videos en un día para estar al tiro con los días de los vlogs. Pero es que no se puede con mi internet, que está súper mega lento. Estoy tratando de hacer los videos más cortos para que los suba yo así más rápido. Ok, entonces bye, les veo hasta mañana. Ok, bye. I wouldn't wanna be anybody else.